Tiene el binomio con Alan Kuz. Quinto lo hará Walter Kuz con la máquina número 5. Sexto se ubica el campeón Matías Gucciazzo, que largará desde ese cajón. Séptimo, Nazareno López con Mario del Cauce. Va a correr Nazareno en la primera final. Lo va a hacer con la máquina número 115 desde el séptimo cajón. Octavo largará Adolfo Morales con la máquina número 9. Noveno, Jonathan Icardo con la máquina número 22. Décimo, lo hará Andrés Révola con la máquina número 12. Ya están los autos en la zona del hangar, atrás del auto de seguridad. Van a ingresar en la recta principal para luego empezar a acomodarse cajón a cajón y así poner el verde al primer espectáculo de este Citroën competición aquí en la tarde del Autódromo de Gualeguaychú, estos 2.707 metros que va a recorrer la clase A del Citroën competición. Marco de público importante en recta principal. Recordemos que solamente está habilitado ese sector para el público. No hubo posibilidades de que en la recta opuesta se pueda habilitar. Y bueno, se va a alargar en cualquier momento nada más. Cuando lo vemos a Matías retrasado, veremos si larga desde el último cajón, quizás por el cambio de motor, veremos si termina último o se empieza a acomodar un poco más adelante. Me parece que sí, efectivamente va a alargar en uno de los últimos cajones el campeón Matías Gucciazzo. Ese era el cambio. Cuando el semáforo está en rojo, se ve el cartel de 5 en el aire. ¡Se apaga! ¡Largaron! Picó en punta Pablo Queirolo, señores. Y allí va la máquina número 14 por adentro. Lo viene aguantando a Emilio Burgos, que ya está atrás. Allí viene Pablo Queirolo, sacó muy buena distancia. Segundo, lo hace Cristian Peruso. Tercero, Emilio Burgos. Allí, en la curva hacia la izquierda, sale primero Queirolo. Picó en punta, Pablito. Sí, los tres primeros tranquilos. Todo el revuelo estuvo atrás, pero todas las máquinas doblaron bien en la primera curva, todas en competencia. Aquí vienen por la contrarrecta, van a entrar en la S rápida. Ya lo tenemos a Pablo Queirolo en la primera posición. Mirá cómo viene Peruso buscándolo. Allí va la recta, en la contrarrecta mejor dicho, bajan por el tobogán, allí viene Cristian Peruso buscándolo por adentro, por afuera, le muestra el auto allí en la S lenta, vienen entrando en lo que va a ser la zona del hangar, cuando Matías Gucciazzo del fondo buscará tener un buen panorama para entrar en zona de puntos, cuando allí lo tiene ya cortito Cristian Peruso en la zona del hangar. Vienen allí en el hangar donde Pablo Queirolo es el puntero. Segundo lo viene haciendo Peruso, tercero Burgos, cuarto lo viene haciendo la máquina Nasa López con el 115, y también viene allí Walter Kuz cuando adentro en la recta principal. Ya estamos recibiendo el primer giro cronometrado. Pablo Queirolo es el puntero. Excelente primera vuelta de todos. Hay diferencia de los dos de punta sobre el resto. A ver si le alcanza la succión a Cristian Peruso, que va en el final de la recta. No deja nada de cuerda Pablito Queirolo, que trata de cerrarle las puertas a Cristian Peruso cuando Matías Gucciazzo, muy retrasado, se ubica en un pelotón del fondo. Cuando allí doblan hacia la izquierda, sigue todo igual. Queirolo, Peruso y Emilio Burgos en la tercera posición, cuando también se vio un poco de tierra un poquito más atrás donde venía Nasa López. Veremos cómo llegan acá a la S rápida. Sigue siendo el puntero Pablo Queirolo, segundo muy cerca lo viene haciendo Cristian Peruso, tercero y a la misma distancia. Mirá cómo viene Nasa con Walter Kuz por afuera. Se tira Walter por afuera, le va a quedar al interno la próxima. Sí, señor, a ver. Sí, señor, Walter Kuz suma una posición más, se ubica en la cuarta posición. Justito lo pasó en el cierre cuando iban a entrar ya a la zona de frenaje. Metió muy bien el auto. Y ahora Nasa quiere la réplica en el hangar. Cuando lo busca Nazareno, y en la punta tampoco me puedo despegar allí. A ver qué pasa con Peruso y Queirolo cuando Nazareno López por la cuarta posición quiere también pelear y entrar en puntos importantes con la máquina que hace binomio con Mario del Cauce. Tercero viene solitario, pero viene estudiando la situación Emilio Burgos y dice: si se pelean adelante Queirolo y Peruso, me les voy a ir acercando. Y ya ha recortado bastante también. Se le puso en los escapes Nazareno López. Hay que seguir esta lucha. A ver si aprovecha la ascensión
Nasa López que va con la máquina 115 también allá en la punta, muy cerca está Cristian Peruso de Pablo Queirolo. Veremos qué sucede en la curva número 1, ya está transitando ese sector Pablo Queirolo, sigue siendo el puntero por afuera. Nasa buscará ser el cuarto de carrera, a ver si le alcanza, no le va a alcanzar, a ver cómo sale armado a la contrarrecta, a ver si puede porfiar la maniobra Walter Cusi y llegar en una muy buena posición en la S rápida, cuando Walter Cusi seguramente ya estará cuidando la trayectoria. Y mira cómo viene adelante, mira cómo viene Pablito Queirolo con Cristian Peruso, que también no se han sacado diferencias, pero así también estuvo la carrera en Concepción del Uruguay, donde Peruso pudo gritar victoria, y así lo estudió toda la carrera. Pero por el momento no lo ha podido pasar en ningún momento de la carrera, Y allí le hace un poco de diferencia, salió un poco abierto Cristian Peruso, veremos si lo puede recuperar. Muy buen andar tiene el auto de Pablo Queirolo, la máquina que sabe ser campeón de Citroën Competición. Esa máquina manejó Mario del Cauce hace un par de años atrás, cuando también lo buscará Nazareno en la cuarta posición, a Walter Kuss, que ya lo tiene un poco más cerca. Emilio Burgos en la tercera posición viene haciendo lo propio cuando entran en un nuevo giro, Wilson. Así es, Matías, Buchazo campeón, solitario sexto de la carrera. Sexto el campeón, sumando puntos y importantes para por ahí conservar la punta del campeonato. Cuando pasan por recta principal, buscará a Cristian Peruso allí en el fondo de la grilla, en el fondo de la recta principal, tener una posibilidad con Pablo Queirolo. Le muestra el auto para afuera, también hace lo propio Nasa López en la cuarta posición, buscándolo a Walter Kuss, que viene en la cuarta posición. Nasa viene quinto, a ver si le alcanza allí en la curva número uno. Ya se guardó detrás del auto de Walter Kuss, buscará salir armado allí en la contrarrecta. Veremos cómo llegan a la parte de atrás aquí en la S rápida, cuando marcha lenta Rébola. Así es, tiene mucho más rápido el auto Pablo Queirolo, no le da en ningún momento a Cristian. Así lo tiene Cristian, siempre lo tiene en la mira, los espejos agigantados de la figura del auto de Cristian Peruso, cuando allí también Walter Kuss tiene en los espejos la figura agigantada de Nasa López, allí en la zona del hangar donde Pablo Queirolo hace un poquito de diferencia. Cristian Peruso ahora salió un poco mejor, veremos cómo entra a la recta principal. Está más cerca Burgos de la punta, de los dos punteros, guarda. Se viene estudiando entre Queirolo y Peruso y se va acercando Emilio Burgos. Se puede sumar en las últimas vueltas un nuevo protagonista por la punta de carrera, cuando allí Walter Kuss hace una pequeña diferencia a Nasa López, diferencia que no tenía en vueltas anteriores. Veremos ahora cómo sale en la recta principal Pablo Queirolo en la primera posición en un nuevo giro de carrera. Cristian Peruso segundo y ya está mucho más cerca Emilio Burgos, a ver si lo puede aguantar ahí para tratar de llegar con posibilidades a la última vuelta. Y va Peruso, va la succión y también va Nasa López por la quinta posición. Allí vienen los punteros y se les acerca Emilio Burgos, cuida la cuerda Pablo Queirolo en la primera posición, no hay cambios. Cuando doblan a la izquierda, sigue siendo el primero, sigue siendo el que comanda las acciones Pablo Queirolo. Sí, tiene salida, potencia de aceleración en la salida. Ahora se le va a acercar, pero veremos si le da en algún momento de la carrera. Hizo un radio más amplio Nasa López, a ver si puede salir a la contrarrecta con la diferencia de velocidad que le permita meterle el auto a la par a Walter Kuss. Cuando el puntero, señores, es Cristian Peruso en la S rápida. Aquí vienen bajando primero Cristian Peruso, segundo Pablo Queirolo, que pierde un poco de terreno, se acerca allí también cuando vienen peleando por la cuarta posición, palo y palo, Nasa López y Walter Kuss. Nasa quedó por afuera, a ver si por fuera la maniobra, toca la tierra Nasa López, se desacomoda un poco el auto, pierde un poco de terreno, pero allí buscará recuperar en el hangar. En la zona donde nos vemos, y complicado ahora por los motorhome que están dentro del circuito. Así es, cuando en la contrarrecta no pasa Cristian Peruso, allí a Pablo Queirolo, allí se le movió el auto en el ingreso a la recta principal, a Cristian Peruso, y ya lo tiene de vuelta a tiro Pablo Queirolo, y el que también se viene relamiendo en el tercer posición es Emilio Burgos, que viene haciendo lo propio. Mirá, se van empujando, lo va empujando Queirolo a Cristian Peruso, tercero se va a sumar a esa
esa discusión Emilio Burgos, que viene haciendo una carrera muy inteligente. Cuarto lo hace Walter Kuss, quinto Nasa López. Cuando va por afuera Queirolo, va por afuera Queirolo, va por afuera Pablo Queirolo, sí señor, sí señor, cambia la punta otra vez y también se quiere sumar allí Emilio Burgos en la tercera posición. Una muy buena maniobra de Pablo Queirolo. Así es, recuperó la velocidad y a pura velocidad ganó otra vez la primera. Allí van los competidores cuando en la sexta posición Matías Buchazo ya está en la curva 1 y vienen bajando aquí en la S rápida los punteros. Otra vez Pablo Queirolo es el puntero. Allí lo viene persiguiendo Cristian Peruso y también se suma a la discusión. Allí lo tiene Emilio Burgos y por la cuarta y quinta posición siguen peleando Walter Kuss y Nasa López, que aquí vienen bajando por la S rápida. Nasa López con radios distintos para buscar inquietar a Walter Kuss en la cuarta posición. Allí entran en la S lenta cuando ya lo tiene a tiro Emilio Burgos a los punteros. En la tercera posición viene Queirolo, Perusiki y allí Burgos en una sola baldosa en la zona del hangar. Cuando se mueve un poco el auto de Pablo Queirolo, veremos si aprovecha Emilio Burgos. Allí también se suma a esa discusión, van a salir los tres a la recta juntitos. Ahora sí, un tren de tres vagones en el podio. Vienen aquí los punteros, mira cómo viene zigzagueando allí Cristian Peruso, empujándolo ahora a Pablo Queirolo, y el que se suma a la succión de los autos es Emilio Burgos, que buscará en el final de la recta tratar de tener, y mira aquí a motor Walter Kuss y también Nasa López. Sigue siendo el puntero allí Pablo Queirolo, segundo lo sigue siendo Cristian Peruso, tercero Burgos, viene estudiando Emilio desde la tercera posición. Así es, ya le quedan pocos metros, ya le quedan pocas vueltas e entran en una zona de definición todos. Así como no nos podemos perder de la punta, también en la cuarta y quinta posición viene peleando Walter Kuss y Nasa López, una pelea interesante. Por afuera Peruso, por afuera Peruso es el puntero, y Queirolo que parecía que se quedaba, y Burgos ahora segundo, ahora sí señor, cambia la punta, Peruso primero, segundo, lo viene haciendo Emilio Burgos, que aprovecha la situación, tercero, y veremos si lo puede acompañar ahora Pablo Queirolo, que me parece que se va quedando, va perdiendo un poco de rendimiento la máquina número 14, cuando aquí también lo viene haciendo Nasa López en la cuarta posición. No lo veo a Walter Kuss, no lo veo a Walter Kuss, que me parece que también se quedó. Y en la quinta posición lo viene haciendo Matías Buchazo, cuando el puntero ya va a entrar a la recta principal. Hablamos de Cristian Peruso, que buscará repetir la victoria de Kisson Concepción. Así es, las novedades ocurren después de la primera vuelta en el inicio de la recta. Y aquí van a cumplir un nuevo giro. Efectivamente, pierde rendimiento la máquina de Pablo Queirolo en la recta principal. Y mirá cómo va Burgos por afuera. Mira Burgos por afuera, buscará ser el puntero. Ya le puso el auto a la par y veremos si le da. Sí, señor. Cambia la punta de Citroën Competición Clase A. Emilio Burgos es ahora el que manda en el trencito. Lo sigue muy de cerca Cristian Peruso. Así están las cosas, Wilson. Sí, fue protagonista expectante 4 o 5 vueltas hasta que decidió el ataque. Los estudió y ahora está defendiendo la punta de carrera allí en la contrarrecta, donde Peruso también buscará replicar la maniobra que le hizo a Pablo Queirolo, y viene ahora detrás del auto de Emilio Burgos en la segunda posición, tratando de tener la posibilidad en las últimas vueltas de este Citroën Competición. Tercero sigue ubicándose Pablo Queirolo. Cuarto se ubica Nasa López, que viene bajando la S rápida. Allí bloquea Queirolo y lo buscará. Lo busca Peruso por adentro, por afuera. Le muestra el auto antes del hangar. Se agiganta la figura en los espejos de Emilio Burgos, que está transitando el hangar. El puntero es Emilio y quedan pocas vueltas para el final. Exactamente, ahí viene buscándolo. Se va acercando cuando van a ingresar en la recta. Ahí está la lucha. Mucha diferencia le sacaron a Pablo Queirolo, que sin dudas va perdiendo rendimiento, pero mientras la máquina siga girando le permitirá llegar en la tercera posición. Y el puntero ahora es Emilio Burgos, que buscará aguantar en la succión a Cristian Peruso, que viene mostrándole el auto por afuera, tratando de hacer la misma maniobra que le hizo allí Emilio Burgos, pero se guarda detrás. Allí Cristian Peruso no le alcanza la velocidad en el final de la recta para ser el puntero.
pero viene de muy buena manera esa dupla en la punta de carrera. Veremos qué es lo que sucede en la última vuelta, Wilson. Exactamente, habrá que ver si aguanta Nasser, que me parece pasó fallando un poco, pero conservando el puesto que tiene. Así es, Wilson, cuando también lo veo aquí detrás, la lucha que viene entre Emilio Burgos y Cristian Peruso. Se hizo un poco cortada la carrera en las posiciones de vanguardia, cuando aquí viene Emilio Burgos segundo, lo viene haciendo Cristian Peruso tercero, lo hace Pablo Queirolo, que viene perdiendo cada vez más rendimiento, cuarto, con una pequeña falla, como decía Wilson, lo viene haciendo Nasa López quinto, lo viene haciendo allí Matías Buchiazo, que se va acercando a la posición de Nasa López. Veremos si le alcanzan las vueltas para poder pelear con el piloto que ha corrido tantísimas veces y ahora haciendo una muy buena tarea dentro de la Copa Avar, cuando en la punta está Emilio Burgos entrando a la recta principal con el cartel de uno que le indicará la última vuelta. Lo busca Cristian Peruso y sabe que queda la última vuelta y sabe que es a todo nada ahora la lucha por la punta de carrera. Allí van los punteros en plena recta principal, pegadito al paredón para cortar un poco mejor el viento. Se abre Peruso por afuera, a ver si le alcanza la velocidad. Peruso por afuera, Emilio Burgos por adentro, ya está media trompa adelante Emilio Burgos, a ver si le alcanza y le puede hacer la tijera y salir mejor armado allí en la contrarrecta, cuando Buchiazo se va acercando a la cuarta posición y no sabemos si llega Pablito Queirolo, que viene también. No sé si llega Queirolo, va a perder los dos puestos, me parece. Viene perdiendo muchas posiciones, mucho rendimiento allí Pablo Queirolo. Y mirá cómo viene por afuera Cristian Peruso, por afuera Peruso, a ver si le alcanza, lo aguanta por adentro Emilio Burgos, a ver si ahora lo sigue aguantando allí en la S lenta por adentro. Ahora le queda Peruso, a ver si estira el frenaje. No estira el frenaje, muy bien Emilio Burgos a la defensa. Ahora intentará salir mejor armado allí Cristian Peruso, cuando en la última vuelta se lo van a encontrar seguramente allí Andrés Rébola. Y por la tercera posición me parece que aquí viene Nasa López peleando con allí Matías Buchiazo y Emilio Burgos, que está en el hangar, bandera agitada azul para Rébola, el que viene allí encontrándose con los punteros, cuando viene Emilio Burgos en la punta de carrera aguantándolo allí a Cristian Peruso, bandera cuadriculada en el aire. Se va a ganar Emilio Burgos, va a ganar, ganó Emilio Burgos. Y mirá cómo viene el tercero y el cuarto. Hablamos de Nasa López y también de Matías Buchiazo. Veremos si Matías puede sumar un puestito más para el campeonato. Haciendo una defensa increíble, se mueve el auto de Nasa. Nasa tercero, señores. Nasa tercero por una nariz. Impresionante. Cuarto Buchiazo. ¿Cómo va? Bueno, estamos con Emilio Burgos, ganador justamente de Citroën Competición. Emilio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contame cómo viste la final y bueno, imagino que una alegría enorme después de esta victoria. Bueno, sí, la verdad que sí. Contento, feliz, que se pudo dar. Y bueno, y nada, y a ver, pensar para la próxima. Largando la tercera ubicación, ¿cómo nos depara la segunda final de la tarde? Bien, yo que sé, hay que mirar un poquito el motor nada más, que me parece que se viene un pelito para atrás nada más, pero bien, estamos bien, así que esperemos seguir con la misma suerte nada más. Bueno, suerte entonces y a disfrutar de lo que resta. Bueno, gracias. Estoy con Cristian Peruso, segunda ubicación en lo que es Citroën Competición Clase A, esta primera final. Bueno, realmente muy entretenida se vio desde abajo, ¿vos cómo lo viviste desde arriba? Sí, fue una linda carrera con Pablo Queirolo, con Emilio. En un momento nos habíamos alejado bien con Pablo. Pablo por ahí hacía lento el ingreso a la chicana de tercera y eso por ahí nos complicaba un poco. Por eso yo trataba de empujarlo en la recta para poder hacer luz. Después Emilio se viene porque tiene un gran motor y tiene un gran auto, es la realidad.
y definió la carrera a su favor. Está perfecto. Bueno, todavía queda una final más para revertir la situación y quizás ir en busca de la victoria. Sí. Vamos a trabajar en el auto. Tenemos ahí unos problemitas que tenemos que corregir. Esperemos solucionarlo. Bueno, suerte entonces a trabajar para lo que resta el fin de semana. Gracias. Con Maza López, me imagino. Así es, estamos con Nazareno López, tercera ubicación en lo que fue esta primera final de la tarde para el Citroën Competición. Nasa, bueno, largando de la séptima ubicación, una largada bastante entretenida, imagino, cortando un poco por el pasto quizás. Hola, muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad que una linda final. Tuvimos una muy buena largada, largamos muy bien, pateamos muy bien de abajo, nos ubicamos cuarto y bueno, después la verdad el auto impresionante, el ritmo que tenía. Por ahí veníamos con una fallita medio complicado, pero bueno, pudimos ir para adelante y llevarnos un podio. Bueno, tercera ubicación, queda una nueva final, contame cómo trabajas para lo que resta. Así es, vamos a trabajar en la falla, tratar de solucionar eso, a ver si podemos ir a pelear más adelante. Sabemos que el auto está, así que nada, trataremos de solucionar eso para poder pelear bien arriba.